Sí, ahí está. Algunas palabras, bro, ahí. Muchachos, visiten aquí la catarata, chicos. Si pueden venir. Ahí estamos, ahí ya está. Este es el camino para llegar a las cataratas. Aquí es que... Ay, ay. El Firulais. Súper bonita esta experiencia, vean. Magnífico, amigos. La naturaleza es encantada. Atrás mío logramos ver la catarata aquí de Zacapulas. Y muy bonito, muy recomendable este lugar. Así que vámonos. Para soporte sirven estos alambres. Por ahí está el otro. Mira. Destino, y es aquí arriba donde está la catarata.
iguanas, tiene tanto ahí, ¿ve? Ahí, aquí, ¿ve? Sí. Y yo cuando yo bajé delante de usted, ajá, ahí entró uno en esa cueva. Grande. Ah, esa cueva grande. Sí, pero. Grande. Sí, sí. Yo solo la. Solo la colo vi, pero. La cosa. ¿Y por qué aquí tiran basura? Yo me caí basura, ¿sabes? Pues, solo pone un rótulo. Eso sí. Sí, porque si ponen circulación, hay mucha gente que quieren ver. Así con el tiempo, ellos ya van recomendando. Ajá, solo ponen tu rótulo. Entonces la gente ya se siente mal cuando dice no tirar basura y lo tira. Entonces, y si no pone ahí multa, 500 quetzales. Muy bien, aquí nos encontramos en la catarata de Turbaviá. Es muy bonito, créeme que es una experiencia nueva venir aquí. Atrás mío logramos ver toda esa hermosura de la naturaleza. Yo les invito a que vengan aquí, se encuentren en Zacapulas, y en este video los dejo algún número o también una dirección exacta. Como logramos ver allá enfrente, ahí está el camino o la carretera que ustedes también pueden venir ahí de Zacapulas directo. Y pues pasan preguntando casa en casa, les ayude, va. Créeme que aquí el dueño de esta catarata es una persona que ha luchado mucho, y ellos tienen este privilegio, ¿verdad?, de tener esta riqueza muy bonita. Y bueno, lo que logramos ver allá es basura. Pues eso lo estaba comentando a él, que por qué será que hay basura ahí. Pues muy bien, él me lo explica, o me lo dijo el señor aquí, pues que las personas dejan tirado, pero él ya más adelante va a poner algún rótulo ahí diciendo que no hay que tirar la basura, y va a ser una multa, ¿verdad? Gracias a ustedes que me están acompañando en esta aventura muy bonita. Solo les quería decir que también me da miedo estas alturas a mí. Vean, les voy a mostrar en este mismo momento. ¡Wow!